Hi, everyone. I'm here with Mika Lisa from New York, right? Jersey, New Jersey. That's all right. I'm originally from Brooklyn. I know. I'm originally from Brooklyn, New York. Her accent? And then now New Jersey. That's right. Right, right. So she is one of our partners. She is awesome, awesome leader. Just rocking. She's blowing it out of the water upstate. She worked with all her people. She's always, always, I see their new welcome so-and-so to the Facebook, you know, and her downline. She really, really works the business. But Mika, I just wanted you to throw some nuggets out there, share some nuggets with our Facebook family, social media, and our Texas team. Okay, Facebook family, Texas team, all Generation V, get excited about your business. Get excited about what's coming. Get excited and push through. I always say, if it is to be, it's up to me. So we're here, all of us, on this trip because we didn't stop. We pushed through it, and we said, you know what? We'd rather try and fail than fail to try. And this trip has been bigger than our dreams. So if you dream big, you will accomplish it. But you have to set your goals. Look at it daily. Positive reinforcement, plug in all the time, and definitely say you deserve this and push, because you know what, we all have the same vehicle. It's all about, are you going to drive it like you stole it, you're going to park that vehicle, or you're going to put it in full throttle. This business is easy. It's for those that choose. God created them to do more than work and die. So make that decision. Choose Viridian. Choose to partner up with us. We're willing to help you, Generation V, make your dreams a reality, and today's the day. Okay, I just wanted, on a different note, mm-hmm. because somos latinas, yep. okay? Yes. And one thing que no hacemos son videos en español, okay? Yep. So, quiero que les digas a toda la comunidad hispana, más mi equipo que está en Texas, okay. porque siempre estoy hablando de ti. Okay. Que tú piensas que les puede ayudar con su negocio, la visión que ellos tienen. Ya sé que llevas, ¿qué tantos años en el dos negocio? Dos años. Ok, y eres partner, ¿verdad? Sí. So, diles al Facebook, el equipo de Latinos. Texas. Ok, a los latinos. Tenemos que ser más unidos. El culture de nosotros es diferente. El culture de nosotros es de amor. Nosotros tenemos que dar esto del corazón de nosotros. No podemos pensar en los no's, porque los no's vienen con los sí. Tienes que ponerte en la piel fuerte y decir, esta oportunidad es para mí. Aunque yo soy latino, latina, yo todavía me lo merezco. No solamente levantarme, trabajar y morir. Tú tienes el derecho de vivir una vida flexible. Tener el derecho de viajar como nosotros, yo y Jackie, estamos haciendo. Ahora mismito yo tengo gemelos mellizos, mi papá está enfermo con un shock, mi esposo, se me murió la hermana de mi esposo. Todo eso te lo digo por decir, yo no hago excusa. Este es mi segundo viaje en dos años y a la misma vez yo siempre estoy en todas las reuniones, todas las llamadas, y tú sabes que yo trabajo esta oportunidad, no en mi mente, pero todos los días hago un poquito para ver mi libertad y mi futuro. Lo que yo miro en los latinos, nosotros, es que siempre nos crecimos con los papás que nomás nos enseñaron a trabajar, a hacer dinero y así, pero no ser nada aparte de eso, que deben nomás trabajar 9 to 5, eso y ya. Pero a tener un plan B, no lo tenemos. Y si algo vaya a pasar, no tenemos un plan B. No lo tenemos. Esto es mejor que un aseguro. Esto te va a ayudar. Esto es mejor que un aseguro de vida. Te paga por el resto de tu vida. Tú se lo puedes dejar a tu familia. Y a la misma vez, tú puedes decir, ¿tú sabes qué? Yo no estoy vendiendo nada. La gente paga por esto ya. Y es una oportunidad que va a cambiar el mundo, el futuro, tus hijos, tu vida. Y si algo te pasa mañana a ti, ¿qué van a decir de ti cuando te entierren? ¿Tú dejaste un legacy o no dejaste nada? Vamos a pensar en el futuro de mañana. Vamos a pensar en dando los latinos que suban para arriba. Y esta oportunidad sube los latinos para arriba. Eso es una cosa que nosotros hacemos todo por nuestros hijos, la familia. Y esto es el plan. Esto es la oportunidad. El plan B y el plan para la libertad. Sigue sus sueños, sigue su camino y siguen a los leaders. Y ustedes llegarán a partner y ambassador. Esto es dinero cuando tú estás durmiendo. Porque la gente siempre cuando va a pagar el fin de su luz mes hasta
horas, mes tras mes. No pagan su mortgage, no salen, no compran nada, pero pagan su bill. Y otra cosa para terminar es que si ustedes ven que esto es un regalo, de regalándoselo, que no lo quiera, está bien, pero que lo coge. Ustedes están seteándose por un futuro más grande. Así es. So,